Hello, good evening, everyone. Good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, how are you doing? Are you excited? Today is the last day. Hey, last day of class. Are you guys excited? Hello, teacher. Good evening. Hello, Rafael. Good evening. No, I know that you are very sad that we are finishing tonight, right? Yeah, very sad. Nos vamos a extrañar, están bien tristes todos, los veo. Y todos haciendo fiesta ahorita, yeah. Nos veremos en el próximo módulo. Ah, es primeramente Dios, ¿verdad? Ahí sí que es por la voluntad del Señor. Pues porque ahí sí ya es sorteado, ¿verdad? Ahí es sorteado. Ahí de verdad es que de veras caiga la moneda en el mismo lado, estaremos juntos, ¿verdad? No es que yo no quiera, sino que pues las circunstancias son así, ¿verdad? Yo sé que si no caemos juntos nos vamos a extrañar muchísimo, pero adelante, adelante con el teacher que les toque. Todos estamos dispuestos a darles el apoyo que necesitan, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Bueno, es el último día, tenemos que subir el examen final, tenemos que subir la tarea 20, ¿verdad? Bueno, todas las tareas que no hayan hecho. Estuve revisando hace un ratito ahorita y pues sí hay muchos. Hello, good evening, Juan. Y hay muchos que ya finalizaron, ¿verdad? Todo el cuadro de actividades, todo su progreso está completo, los felicito, ¿verdad? Así que los que aún no han revisado, pueden revisar nuevamente en donde está la viñeta de progreso. Ahí es donde ustedes deben ver si dejaron alguna tarea sin hacer o alguna cuestión así. Recuerden que ya la plataforma es su manejo personal. Ahí yo no tengo nada que ver. Yo estoy para revisar lo que a mí me aparece. Pero si no me aparece, pues yo no lo reporto. Yo les insisto, les mando mensaje, ¿verdad? Y todo. Pero ya es una cuestión muy personal de ustedes, ¿verdad? Bien. Tan contento, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar de una sola vez porque pues tenemos ahora la encuesta de satisfacción y a las 8:30 en punto tenemos que estar listos, ¿verdad? Tenemos que estar listos ya para poder enviarla. Voy a pasar la lista. Dígame. Voy de camino y no que yo creo que como a las 8:30 voy a llegar, pero no sé si puedo llenar después esa encuesta yo. Sería bueno que lo llenara con nosotros para que entre todo el grupo con todo y el comprobante que enviamos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente con la tormenta y todo, pues no llega a tiempo. Sí, tiene que subirla, ¿verdad? Aunque sea despuesito, okay, unos minutos, pero hágalo, ¿ok? Ok, teacher. Bien. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hear a word, teacher. Okay, Juan, but be ready. Get ready with your survey, ¿ok? Con la encuesta. Bien, entonces voy a tomar la asistencia. Pongámonos listos. Remember, the requirements from INSAFORP are really important and they are essential. We cannot break it. So we are going to turn on our cameras and we will say present when we hear our names. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel. Todavía no está Hazel. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Presente, teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Okay, Oscar Leonel, thank you for sending the message. Estaba con Jennifer, ¿verdad? Jennifer Pérez Landaverde. Present. Okay, great. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reynaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Okay, thank you, yes. Oscar Leonel García Magaña. Okay, yeah, I remember. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present, teacher. Okay, Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny, teacher. Okay, thank you, Yancy. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Okay. Thank you, Juan Francisco, for sending the message too. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, people. So now we are doing this. Buenas noches, teacher. Perdón. Hello, good evening, Hazel. Okay, Hazel, I will check you in. Just 1 second. There you are. I did it. Gracias. Okay, thank you. Bien, vamos a iniciar entonces recordando la última clase. La última clase, ¿de qué se trató? A ver. Ajá. The verbs and the other verb. How to use get and go. Okay, go and get. Right. Remember that they have two conceptions, totally different. Two concepts, completely different. But sometimes they are indifferent. Okay. A veces se usan indiferentemente, ¿verdad? No da un significado diferente, sino que go y get prácticamente están diciendo lo mismo. Pero veamos entonces, teníamos en el manual, ¿saben qué? He decidido, y espero que estén de acuerdo, vamos a terminar el manual primero y después nos quedamos con todo lo demás, ¿ok? Ya con ejercicios y todo, ¿ok? Para que completemos el material y luego ya nos quedamos en la práctica completa, porque el día de hoy es Speaking Vocabulary. Entonces, it's a speaking practice about traveling for different purposes, maybe family business and maybe another kind of things like pleasure, okay, family business and pleasure, right? But tonight, business. Okay, bien, vamos entonces a la página, page number 45 in our manuals, page 45. There we have a short exercise just to complete 3 places and how to get there, okay? How to get there, because we said that we use go and we use get. Go, motion, right? And get will be the arrival, remember? Vamos a hacerlo más grande. Entonces, veamos por acá. Veamos por acá lo que tenemos. Dice, write the name of 3 different places around your company. Take turns asking how you can get to those places. Veamos, tenemos que definir un lugar, ¿ok? Tenemos que definir qué medio de transporte vamos a usar. Y después hacemos la pregunta, igualita que esta. Can I go to, mencionamos el lugar, y después decimos by the mean of transportation, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner el lugar acá, Ok, yo voy a poner un lugar, el primero, lo vamos a completar juntos. Y de ahí ustedes hacen los otros dos, ok. Bien, voy a poner el que puse al principio, El Salvador del Mundo Monument, ok. Acordémonos que necesitamos un punto de partida, ¿verdad? Acordémonos que necesitamos un punto de partida. Imaginémonos, let's imagine that you are in Santa Tecla. Okay, imaginémonos que estamos en Santa Tecla y yo pregunto, can I go to El Salvador del Mundo Monument by car? Okay. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, you can. Excellent, excellent. Yes, you can go by car and also by bus, right? You can give any other kind of answer. But yes, yes, you can. It means that you are able to do it, right? You are able to do it. For example, if I am in Santa Tecla and I ask, can I go to El Salvador del Mundo Monument by helicopter? ¿Cómo podría ser esa respuesta? No, you can't. No, you can't. Why? Because there isn't an heliport over there, right? We cannot arrive there by helicopter, maybe, right? Maybe. Unless they prepare the things, right? Okay, vamos a ver. Hagamos el siguiente, un segundo lugar. A ver, Carmen. La Palma Chalatenango. Okay. Okay. La Palma Chalatenango. And we are located in San Salvador. ¿Cuál es nuestro punto de salida? Apopa. Okay, very good. Okay, and what mean of transportation are we using? Motorcycle. Okay. Motorcycle. Okay. ¿Cómo sería la pregunta? Can I go to motorcycle? Can I go to La Palma Chalatenango by motorcycle? Okay. Okay, good. Ajá. Do you ride a motorcycle, Carmen? In real life? Yes. Yes. Yes, you can. Okay. No, mi pregunta, Carmen, era, ¿usted Perdón. Sí anda en moto? No. Okay. I was just imagining. No. Okay, I was just imagining. Yeah, okay, yeah. Yes, you can, even though it is very dangerous because it's a long way, right? It's a long way to get there. So it's better if you go by bus, it's better if you go by car, right? Even if I mean, if you are maybe a tourist, this kind of tourist, then, well, it probably should be a safe trip. But what do you think? Imagínense yendo a La Palma. A ver, Rafael, ¿qué opina usted? What do you think? I love it. By motorcycle? Riding a motorcycle? Yes. Yes. Do you ride? Oh, great. Great. Okay. But, and your plans, would you go to La Palma Chalatenango riding a motorcycle? Yeah, in the weekend. Oh, okay. Great. Great. Okay, good. Bueno, no sé cómo decirlo, pero en pasado, pero he llegado a Morazán, he llegado a Honduras. Okay. He querido llegar a Guatemala, pero no me ha alcanzado el tiempo. Oh, okay. Riding a motorcycle. Riding a motorcycle. Okay. I went. Acuérdese el pasado. Puede usar el pasado simple perfectamente. I went to Honduras. I went to Morazán. Okay, Morazán. Riding a motorcycle. Riding a motorcycle. Ok, great, great. Ese ya es su rollo, ¿verdad? Ok, yes. Good, good. Nice, hobby. Nice. Ajá, nice. This is my hobby. So you are an adventurer, ok. Me gusta la aventura, ok, great. Vamos a ver, otro lugar, Carla. De Cameron, Salinitas. Okay, and what mean of transportation? Bus. Okay. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Yes, bus. Es que usted ponía otra palabra que no era bus, me acuerdo, era otra. The subway? No. Ah, pero bus. Okay, okay. Bus. So, ¿cómo sería la pregunta? Saliendo de Sonsonate, por ejemplo. Okay, ¿verdad? Okay. Can I go to the Cameron Salinitas by bus? Okay. And what is the answer? Yes, you can. Okay. Yes, you can. How long does it take to go from you say Sonsonate or did you say Aguachapán? Sonsonate. Oh, okay. Saliendo de Sonsonate. Yes. Okay. How long does it take going to, how long does it take to get the Cameron from Sonsonate by bus? What do you think? ¿Cuánto nos lleva? How long does it take? 1 hour or by bus. Okay. Ajá. Ajá. Digamos en el ordinario 1 hora, en el especial ya menos. Okay. Okay, good, good. Okay, now we know how to ask questions. Este can que está acá, can I go, es if I am able to do it, okay? Esto es si realmente es posible. Eso está preguntando, ¿verdad? Si se puede, okay? Bien. Is there any question so far? Pues. Questions? No questions? Okay. Bien, después de este pequeño ejercicio, vamos a ir a ver el video para hacer la encuesta, para poder estar listos cuando ya nos toque mandar todo, ¿ok? Ahorita se los pongo. Just 1 second. Okay, here it is. Lo voy a poner desde acá para que no me complique, ¿ok? Teacher, tell me. En el caso de haber sido negativa la respuesta, solo era no you can. Exactly. No you can't. It's como decíamos en la conversación, it's too far away. Okay? Or it's very far away. Está muy lejos, ¿verdad? Very far away. Entonces usted le dice, you can go by, I don't know, bus, for example, right? Usted le dice el otro medio por el que sí es mejor, digamos, right? Okay, thank you. Vamos a ver. Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en el compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviada. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, eso es el tercer elemento de nuestra aprobación, ¿verdad? Tenemos que completar todas las tareas, todos los exámenes, que sería la primera nota, la nota académica, ¿verdad? Luego pues tenemos la participación, pero lo más importante, la asistencia. La asistencia es la otra parte de su evaluación para aprobar y seguir en este recibiendo el beneficio, ¿verdad? De este curso de inglés. Y también la encuesta de satisfacción, que es el tercer elemento, ¿verdad? Bien, ya vimos el video. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que vieron en el video? Teacher, solo no, bueno, usted mencionó, vea, yo no lo voy a hacer ni otra compañera. Exactamente. Carla, Carmen y Juan no es necesario que la hagan, ¿verdad? Porque están en un listado diferente. No quiere decir pues que no son parte, sino que no les corresponde hacerla, ¿verdad? Pero los demás sí es obligatorio. Para los demás sí es obligatorio que lo hagamos, ¿verdad? Todos recibieron su correo con los datos personales de inscripción al curso. ¿Todos lo recibieron? Es... Yo por WhatsApp lo recibí, teacher. Por WhatsApp y correo. Ok, perfecto. Perfecto. Yo digo que podemos dar inicio en este momento. Ok, voy a compartirles lo que corresponde, ¿verdad? Mi pantalla para que vayamos paso a paso. Bien. Ahí en el correo les enviaron el enlace para tomar la encuesta. Den clic en ese enlace y los va a llevar al sitio, ¿verdad? Acuérdense que usamos copiar y pegar por la razón de que no queremos perder ningún detalle porque no puede ir con errores y solo podemos enviarlo una vez. Así que hay que hacerlo sin errores. Entonces, la orden de inicio, permítanme que quiero compartir esto y está muy, muy lento el día de hoy, pero esperemos que todo esté bien. Teacher. Dígame. Solamente como observación, en mi caso no me cayó correo, ¿verdad? Pero siempre nos envían el link para poder ingresar, por si a alguien no le ha caído correo, siempre nos envían el link a WhatsApp para que también lo podamos hacer desde ahí. Ok, gracias Juan, gracias, cierto. Gracias. Bien, entonces les llegaron hasta esta pantalla y nos pide la orden de inicio. Acuérdense que ahí hay guiones, hay plecas, entonces para evitar de que no pusimos el tipo de guión correcto o las plecas hacia el lado correcto, hacemos copia y pega, ¿verdad? Nos vamos a nuestros datos y esta es nuestra orden de inicio. Acá la tenemos, miren. Este es el número, ya ven que está algo lento. Ok. Y la pegamos. Teacher, dígame. Estoy viendo que mi nombre está sin tilde en la I. Así como se lo hayan enviado, sería mejor que lo ponga. Uh-huh. Para que haga el match a la hora del vaciado de la información. Ok, ¿y eso repercute en alguna documentación? No. Pues no debiera porque según el DUI es como le va a aparecer en su diploma. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, su nombre completo, también copiar y pegar, ¿verdad? Luego, el correo electrónico es por medio del que usted ha recibido toda la información y la comunicación, ¿verdad? Directa con Inglés Corporativo. El número de celular sin guiones, así, plain, sin código del Salvador, puesto tal cual, ¿verdad? Los dígitos de su teléfono. Marca, por favor, ahí sexo, ya sea femenino o masculino. Luego el departamento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, disculpe otra vez, teacher. Ok. El correo lo mandaron en mayúsculas. ¿Está bien así? No, no está bien. No está bien que lo hayan mandado en mayúsculas. Permítame, ahorita voy a ver. Igual se agarra, creo, teacher. Sí, probablemente sí lo agarra en el ¿cómo se llama? En el formulario, ¿verdad? En el Google Form. Pero a la hora de vaciar no va a hacer el match, pienso yo, ¿verdad? Así que, pues, yo creo que sería mejor colocarlo tal como está en la inscripción. Pero, aunque si ellos se lo mandaron de ahí lo agarraron. Teacher, ya llegué. Ok, Alma, ok, bienvenida. Mire, yo solo iba a decir que, por ejemplo, a mí también ya me lo habían enviado, ¿verdad? Pero la otra vez, cuando ya me mandaron mi diploma del curso pasado, venía yo con los apellidos de soltera, o sea, como no está en mi DUI, y yo todo lo había puesto igual que en mi DUI, entonces no sé qué datos tienen. Ok, déjenme ir al listado nuevamente, permítanme, ahorita yo voy al listado. Es que el INSAFOR entiendo que pone los datos con los que nos registramos en el Seguro Social cuando los sacamos. O sea que si estaba soltera, creo que así te va a aparecer. Ajá. Oh, ese dato puede ser. No sabía. Ajá, así puede ser porque así me aparecía el diploma a mí. O sea, yo todo lo he puesto como mi DUI, como usted me ha dicho, pero mi diploma aparece diferente del módulos anteriores. Ok, porque yo la tengo acá y en la plataforma también aparece como de soltera. No, en todo está tal cual. Alma Verónica Castro de Serrano como mi DUI. Ajá. Solo el diploma aparece diferente. Ok, bueno, gracias, lo voy a reportar y lo voy a consultar, ¿verdad? Porque esa parte no sabía. Entonces, yo creo que hay que respetar lo que, para que hagan el vaciado correcto, quizás con los datos que están en el email, ¿verdad? Para que haga el vaciado. Sí, también a mí me ha aparecido todo en mayúsculas y tiene toda la razón, Rafael. Ajá. Hasta ahorita estoy viendo ese detalle y no lo consulté. Vamos a ver. En mayúscula me aparecen. Así me lo mandaron al correo y al WhatsApp. Ok. Lo ponemos entonces en mayúsculas, teacher. Sí, yo creo que tal como lo han puesto ahí. Tal como lo han puesto ahí. Ahora... Porque yo los tengo. Igual a mí no me mandaron el correo. A mí no me mandaron el correo. Juan, a usted no es necesario. Usted no es necesario que la haga. Dígame, Carmen. Porque nosotros estamos en calidad de oyente, entonces no sé si mis demás compañeros, en el caso Carla y Juan, no recibieron diploma, porque en mi caso tampoco lo recibí, ¿verdad? Aunque para mí lo más importante es el aprendizaje, pero no sé si por esa razón, no sé si ellos lo recibieron. No. En ese caso... No, yo tampoco lo recibí. No, en ese caso es Inglés Corporativo que les debe extender. Sería bueno que se comunicaran a administración. De todas maneras, yo voy a hacer el reporte también, ¿verdad? Y aquí ha quedado ya también grabado, ¿verdad? Para que les den su comprobante. Porque es un comprobante de que lo han realizado. A mí, ¿qué tipo de comprobantes? Yo nunca he recibido nada. No, usted tiene que irse a la parte de la plataforma ya cuando ha finalizado todo y tarda. Eso no es inmediato, eso tarda a veces de parte de INSAFORP, de regreso el diploma tarda más tiempo. Eso es en la plataforma, ¿no? En la plataforma. En la plataforma y usted lo imprime. Ok, gracias. Ok. Bien, continuamos con la encuesta. Usemos los datos tal como nos los han enviado en el email. ¿Ok? Yo espero que, a ver, no tengo nadie, ¿verdad? De soporte técnico ahorita conectado acá. ¿Cómo no? Ok. Ahorita le vamos a hacer la pregunta. I'm sorry. Se nos fue. No, ahí está. Ok, si les aparece en mayúscula, que lo pongan así como les ha aparecido en el email. Ok. Bien. Dígame. Ok. Perdón, ¿alguien me hizo otra pregunta? Yo, Oscar. Dígame, Oscar. Esa encuesta es la que nos mandaron al correo. Sí, al correo le enviaron todos los datos y le enviaron el link. Dice que yo la completé porque ahí decía urgente. Oh, esa siempre la realizamos acá para que no lleve ningún error, porque solo tenemos una oportunidad para enviarlo y si va con error tenemos problema porque no le sale aprobado el curso. Entonces, ahorita usted vaya verificando, perdón, vaya verificando si lo hizo bien en el momento, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Que todo vaya correcto. Yo pensé que era otra, por eso la completé, porque ahí me lo mandaron dos veces. El primero yo hice caso omiso, después me volvió a caer y decía urgente. Oh, sí, de veras, ahí sí lo siento, pero sí hemos estado diciendo que este día íbamos a hacer la encuesta, Hernán. Sí, sí, por eso. Ok, pero es la misma. Es la misma, tuvo que haber sido la misma. Se llama encuesta de satisfacción. La primera vez yo hice caso omiso porque usted dijo que lo íbamos a llenar ahora. Exacto. Otro correo diciendo urgente. Ok. Tenía que completarla ese mismo día. Oh. Ok. Y, pero no le tomó el screenshot al final, ¿verdad? Donde decía gracias. No, no. No le tomó el screenshot. Bueno, yo creo que no afectaría si lo envía ahora correctamente y me envía el screenshot de gracias del final. Ah, por favor. Le envía el screenshot. Sí, por favor. Por favor. Íbamos a ver. ¿En qué dato íbamos? Recuérdenme. Vamos en... empresa, ¿verdad? Donde trabaja. Ahí tiene que ser la razón social, acuérdense. Ahorita les vuelvo a compartir. Teacher. Dígame. En el caso mío, fíjese que yo no recuerdo si me lo enviaron al correo de la empresa, porque al principio ingresé el personal, ¿verdad? Pero tuve inconvenientes, entonces ahí dice que... Y ahorita no tiene usted el link. Sí, ya ingresé, pero prácticamente no he visto ni WhatsApp ahí con toda mi información, ¿verdad? Oh, va, no mire, sé, ahorita le voy a enviar en un mensaje directo a usted el email que me aparece suyo, ¿ok? Ahorita se lo envío acá el email que yo tengo suyo. Ok, Douglas. Ajá, este es el del trabajo. Ok, ese es el que yo tengo. A ese le tuvieron que haber enviado su, su encuesta. Ajá. Sí. ¿Necesita algún otro dato más? Prácticamente como ese no lo ando activo en el... Pero ahorita móvil. Ya entró. Ahorita ya entró a la encuesta. Sí, yo entré a la encuesta. Prácticamente yo creo que no voy a tener problemas porque he estado llenando, he tenido otras capacitaciones siempre con parte del INSAFORP. Ok, está bien entonces. Vamos a continuar. Que debo completar para que ustedes vean esto. Como ustedes ya han hecho esta encuesta, están como un poquito más en confianza, ¿verdad? Con el formulario. Pero sí necesito decirles que en la pregunta número 14, ¿ok? En la pregunta, bueno, voy a ir desde donde me quedé, ¿ok? El departamento de residencia que tiene ahí la selección de respuesta, usted selecciona el departamento donde usted vive, ¿verdad? Y el municipio de residencia sí lo tiene que escribir, ¿ya? Acuérdense de las mayúsculas y minúsculas ahí. Y luego la empresa donde usted trabaja, ¿verdad? No es el nombre comercial, sino que es la razón social de la compañía, ¿verdad? Y luego pues el dato de quien lo capacitó, que seríamos nosotros, Regal International, Inglés Corporativo, ¿verdad? Ahora acá, el nombre del curso. El nombre del curso es este, Inglés Principiante Módulo 3. Con todo y las comitas lo hemos puesto siempre, ¿verdad? Okay. Sí. Yeah. Nos vamos para la encuesta y ahí lo pegamos. Luego, acá es decisión de usted, lo que usted cómo va a calificar nuestro apoyo que le hemos dado, ¿verdad? El horario es algo que usted definió desde un principio que le convenía a este horario, ¿verdad? Ahora, cuando se refiere al tiempo empleado para desarrollar el curso, se refiere a al tiempo definido de las 20 horas y cómo lo hemos manejado acá, ¿verdad? Si hemos cubierto el material, si hemos usado las herramientas, ¿verdad? Ha habido el espacio necesario para usar todas las herramientas, etcétera. ¿Verdad? No es que sea el horario, ¿verdad? Porque uno diría, ay, que muy noche, lo que sea. ¿En qué fecha inició el curso? Pues ya todos sabemos, ¿verdad? Iniciamos 13 de junio del 2022, ¿ok? Y ese tiene una cajita, ¿ya? Acá. Y como ya está en julio, usted le da para atrás y ahí va a llegar a junio. Y ahí estamos, 13 de junio. Ahora, ¿en qué fecha finaliza el curso? El día de hoy, el 11 de julio. Y en esta sí es necesario que yo les diga algo muy importante. El nivel de satisfacción no estamos diciendo si usted está satisfecho o insatisfecho con usted mismo. ¿Verdad? O que había bastantes interferencias o que no se pudo usted conectar en el momento que necesitaba por las tormentas o por su trabajo, su horario, etcétera. O porque usted no le pudo dedicar todo el tiempo que usted quería y que por eso usted se siente insatisfecho. No se refiere a eso. Satisfecho se refiere a si hemos cumplido la expectativa que le prometimos al inicio, ¿verdad? Lo que le íbamos a enseñar, ¿se acuerdan en aquellos objetivos que yo les mostré en el mapita, ¿verdad? Ahí, eso es lo que usted va a calificar, ¿verdad? Académicamente, cómo yo impartí el curso. Eso es lo que usted va a calificar. Ahora, si usted pone insatisfecho, quiere decir de que no cumplimos su expectativa, entonces ya no va a ser tomado en la convocatoria siguiente, ¿verdad? Luego, los cursos que son de su interés, ¿verdad? Hay diferentes cursos técnicos de INSAFORP, si usted quiere acceder a alguno. Aquí en Inglés Corporativo tenemos Marketing Digital, tenemos Excel para todos los niveles, ¿verdad? Que usted puede accesar también. Luego, pues, en sus comentarios usted puede poner lo que usted desee expresar. Al enviar, usted le va a salir la de gracias, ¿verdad? Y me envían, por favor, pero me lo envían con su nombre completo. ¿Ok? Nombre completo, por favor. Ok, Hazel. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta hasta acá? Hello, Jenny. Ok, thank you. ¿Estamos bien? Solo tengo 10 que han realizado. 11. Ok, Karen. Ok, good. Yo en este momento lo estoy realizando. Perfecto, no tenga pena, dele Luis, cualquier pregunta díganos, porque es importantísimo que lo hagamos hoy. Ok. Nombre del que capacitó sería Inglés Corporativo Regal International. Exactly, Regal International, así es. Okay, thank you, Carlos. Carlos Roberto, right? Okay. Okay, Idalia, thank you. Thank you, Yancy, Jennifer, good. Alma, excellent. Thank you, Rafael, José Yair. Okay, good. Georgina. Hazel. Okay. Bien. Solo nos queda Luis, ¿verdad? ¿Necesita apoyo, Luis? No, de momento lo estoy realizando, no. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Ok, en este momento a todos los demás les voy a mandar un link para que comiencen a leer un poquito por ahí. Thank you, Hernán. Por ahí en el chat les cayó un link para que puedan empezar a leer acerca de un tema bien bonito. What should we check when we travel for business? Okay. What do we have to pack in our luggage? Okay. ¿Ya están leyendo por ahí? The packing list. No me ha llegado al chat, teacher. Es en el chat de aquí, de Zoom. Yeah. Ajá. Sí, es que tengo bastantes ventanas abiertas. No me pude ir al WhatsApp, fíjense. No, teacher, ahí pide ingresar en email. No, solo dele salir de eso. Ahí se lo compartí en el WhatsApp, teacher. Perdón. Díganme otra vez. Ahí le compartí el link en el WhatsApp. Ok, thank you. Teacher. Dígame. El nombre del curso es principiante número 3. Sí, exactamente. Empieza con inglés. O sea, tiene que tomarlo desde las comillas. Inglés principiante, módulo 3. Mayúsculo todo, ¿no? Sí, así como está. Póngale copiar y pegar. Ok. Incluidas las comillas, teacher. Sí, incluya las comillas porque así lo han enviado. Ahí tenía dudas. Ok. Bien, ya que están leyendo ese packing list, váyanse a la plataforma y en la plataforma van a encontrar, después de la videoconferencia número 20, van a encontrar un post, ¿ok? Los que ya terminaron, ¿verdad? La encuesta. Thank you, Gilbert. Después de la tarea 20 está el final exam. Sí, no, de la videoconferencia. Usted se mete a la videoconferencia y le da scroll down hasta el final de la página. En la discussion, teacher. Yes, on discussion, yes. Mm-hmm. Discussion label. Thank you, Douglas. Thank you, Oscar. There is a heavy storm right now here. Está como descuadrado, ¿verdad? Okay, what things should you check to get ready when you travel for business? What things should you get, should you check to get when you travel for business? Laptop. Okay, laptop. Mm-hmm. That's when you travel for business. Passport. If you go out of the country, right? Mm-hmm. Money. The boarding pass, right? Yes. The boarding pass is the ticket. Plane ticket. Yeah, plane ticket. I see Oscar here. Okay, another. Ajá, what else? Agenda, pero no sé si se dice diary. Diary? Yes. Yes, a diary if you've got a book or agenda. Agenda. Yeah, agenda. Mm-hmm. Phone, teacher. What? I'm sorry, what did you say? Phone. Yes, your phone. Mm-hmm. Your cell phone, it's a very useful tool, right? Mm-hmm. What else? Do you take your charger? Por allá en el link que les envié, había bastante vocabulario de las cosas que llevamos. A ver, de esas, a ver qué llevan ustedes. Cosas solo relacionadas con el trabajo. Yeah, when you travel for business. Mm-hmm. Do you take your ID from your company, your badge, right? Mm-hmm. Así que escríbanme ahí la respuesta de las cosas que ustedes llevarían, porque dice, make a packing list of the items you should take to an offshore training. Offshore training means that you are going abroad, okay? Va usted afuera del país o probablemente va a un lugar como un resort, ¿verdad? Y que ahí van a tener su training, ¿verdad? También cerca de la playa o cerca de un lugar de descanso. Okay, that's offshore, yeah? Perdón, dijo después de en la unidad 4, después de la número 11 o en la... Number 20. Number? 20. 20. Discussion. 20. Discussion. Ah, discussion. Yes, on the video conference number 20, yes. Here, you go to the video conference number 20, then you scroll down. Sorry, teacher. Hello, Carmen. Es totalmente fuera del tema, pero me escribieron de INSAFORP para preguntarme si iba a hacer la encuesta. Ajá. Ahorita, entonces contesté pues que no. Pero dice si haría o no la encuesta. Ok, ¿Le hablaron por teléfono o le escribieron o algo? Me escribieron. Ok, bueno, no es necesario que ustedes tres lo hagan, pero igual les voy a pasar el dato. Bueno, lo tienen en el WhatsApp. Si se van al WhatsApp, arriba en el último mensaje que ellos enviaron, le ponen read more y ahí está el link. Perdón, teacher, es un compañero del grupo. Oh, perdón. Ok, ok. Okay. Ahorita me está escribiendo. Ok, thank you. Perdón, no problem. Sorry. Sí, okay. Porque yo sé que no es necesario que usted lo haga, ok. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces continuamos. Vámonos a la videoconferencia número 20, le dan hasta abajo y me ponen su lista de cosas que ustedes llevarían a ese training, en su maleta, en your luggage, ¿ok? En su equipaje. Teacher, ya estuvo la encuesta. Thank you very much, Luis Ernesto. Ahorita lo estoy recibiendo acá. Thank you, Luis Ernesto Majano Valle. Ok, ahora sí nos vamos con toda la clase, ¿ya? And here we go. Tonight, we are going to have this speaking practice, okay? This is our last video conference. It's video conference number 20. And today is July the 11th, okay? And we are going to have this practice talking about the business travel. The objective is that the class will be able to plan a corporate business trip for a team that is going to an offshore training, okay? And now you are on the platform. Y ahorita ustedes están en la plataforma. Teacher. Dígame. Checklist, teacher. Thank you, Juan. Thank you. Ahorita ustedes están en la plataforma contestando. Checklist. Thank you, Juan. Ustedes están contestando el packing list, ¿ok? El packing list de las cosas que ustedes llevarían a ese entrenamiento de su compañía, ¿verdad? Puede ser fuera de la frontera del país, so abroad or offshore, a un lugar de descanso cercano a la costa, ¿verdad? O a la playa. Meanwhile, I'm going to check. Botiquín, perdón. Botiquín de medicinas. Yo quiero llevar un, the drugs box and also the, se llama AIDS. AIDS. AID, the aid box. Así como se lo escribí. Permítame, porque no lo puedo ver. Es aid, pero es, sería como de primeros auxilios, sería first aid. First aid, permítame que no veo. No, AID. Yes, AID. Yo dije box, pero es kit, creo. Okay, thank you, Oscar Alberto. Oscar Alberto isn't here, right? No, he's not here. Okay. Así como se lo puse en el chat, Carla. Thank you. Okay. Vamos a ver. Voy a... I will call the attendance list. So please, everybody, turn on your cameras and say present when you hear your name. Meanwhile, you go and work on that activity. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Teacher, present, teacher. Okay, Hernán Antonio Chacón López. Presente. Cosas. Todo, mira, amor. Ya ves, estar enamorado de sí, de todo, de ti. Teacher, sorry, present, teacher, I'm here. Okay, Carlos, thank you. Let's see, voy por Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Okay. Luis Reynaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Yancy, perdón. Okay, Yancy, thank you. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Carla Vanessa Prunera. Present, teacher. Yes, Juan, thank you. Carla, there you are. Present. Thank you, Carla. Present, present. Okay, thank you. Bien, ordenémonos entonces y vamos a ir a ver allá en la plataforma. Dígame. I didn't hear my name. Didn't you, Karen? One second. Ok, iba José Yair Lobo Pérez, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Ok, there you are. Ok, thank you. Ok, okay, people, so. Vamos a ver las respuestas que nos han puesto. It says zero responses. Still. ¿Quién ya envió su respuesta? Hi, Carla. Okay. Okay, Carla. Okay, Jenny. No las miro. One second, please. Uh-huh. Okay, great, Rafael. Money, passport, boarding pass, laptop, agenda, and I moved. Okay, good, here we are. Cell phone, documents, like documents from your job, okay. Credit, ATM cards, house keys, oh yes, to come back, right? Earbuds, okay. Tablet, there you go. Mm-hmm. Nice. Let's see, Jenny said, I should take my laptop, itinerary of activities, cell phone, passport, spray inhaler, makeup, and comfortable shoe, clothes. Okay. Laptop, tablet, cell phone, camera, cash, credit, ATM cards, sunglasses, very good. Makeup, makeup remover. Okay, great, yes. Yes, if you take your makeup, you have to take your makeup remover. Insect repellent, dental floss, toothbrush, soap, hair. Okay, hairbrush, facial cleanser, and hand sanitizer, eye mask. Okay, eye mask. Okay, good. Electronic chargers, emergency contacts, yes. The copy of your passport, yeah, that's a very good thing, yay. yes. Sneakers, yes. Dress or dresses, shirts. Laundry, keep dresses. Okay, there you go. Nice, very important things. How many suitcases would you take? How many suitcases would you take? ¿Cuántas maletas, cuántas valijas llevarían? One. Only one? Only one. Okay. Only one. Okay. Maybe two. Maybe two, okay. Your handbag, right? Your handbag. You come back. Okay. You take it empty and then you bring it with souvenirs. Okay. Yeah. There you go. Nice. Nice. Ahora, pensemos en esto. Vámonos a lo que sigue por acá. Y pensemos, ustedes llevarían... o utilizarían un GPS, a GPS, when you get to the place or to get to the place. ¿Usarían algún tipo de GPS o andarían preguntando así personalmente? It's a traveler. Ajá. It's a business. Es un viaje de negocio o un viaje de placer. En este caso es a business travel y ese es el business tema travel. Principal, ¿verdad? Pero podemos hacer también pensar en uno family trip. For business travel, I think it's not necessary. Not necessary, why? The GPS. Oh, okay, because you stay in the place, but maybe you have a schedule to accomplish. Maybe you have to be over there in your meetings, maybe from 8 to 12, and then you have the whole afternoon for, off. So you may go out, right? I think so. I think so. I don't know. Or maybe you have parties or you can hang out with your co-workers and some other other colleagues that attended the same training, right? We don't know. If it is international, okay, maybe, right? If it is international, maybe it's going to be an opportunity for you to have fun, right? Al mismo tiempo, at the same time, you have work and you have fun, right? Okay. Podría ser, digo, right? Maybe. What do you think? What do you think, guys? Imagínense, dígame, Carla. When the travel is for pleasure, yes, o sea, sí ocuparía el GPS, porque ya lo he hecho, pero cuando voy caminando, o sea, llego a un lugar y es conocer, ¿verdad? Alrededor, ver qué cosas hay cerca y aprovechar a caminar. Okay, good, very good. Y si les tocara preguntarle a alguien, okay, ¿qué vocabulario utilizaríamos para poder llegar a los lugares? A ver, el que estábamos utilizando en la clase pasada es muy, muy importante, okay. Go and get. Go and get. Great. How can I get to, imagine that you need a drugstore because you have a headache and you need, maybe you forgot your medication, even though you don't have to, right? You should take your own medication. But then imagine that you need something that it is important, maybe shampoo, I don't know, bandages, if you had a little accident with the doors, whatever, then how do you ask where is a drugstore nearby? A ver, ya dije la pregunta, a ver, everybody. Where is the drugstore located, right? ¿Se recuerdan que esa era la primera pregunta que hablamos? Excuse me, where is the drugstore located? A ver, había otra. How can I get to the nearest drugstore? ¿Ya se recordaron? Hoy sí. How can I get to the nearest drugstore? Okay. Bien, entonces, vámonos al manual, porque en el manual tenemos que terminar on page 46. Okay. On page 46. Teacher. Dígame. You say drugstore. Yes, drugstore. Drugstore is, eso es farmacia. Yes, it is. Yes, it is. In American English, drugstore. British English, pharmacy. Pharmacy. Yes. Mm-hmm. Okay. Pharmacy, British English. American, drugstore. Drugstore. Okay. Yes. Thank you. There you go. Okay, I will share this to you. Drugstore se escribe junto, vean. Sí. Yes. Yes. Okay. Bien, acá tenemos este pequeño ejercicio. Okay, it's a speaking thing. It's a speaking thing. Vamos a ubicar, este es muy similar al que hicimos en la clase pasada. Okay. Por ejemplo, podemos preguntar, esto es siendo que utilizáramos un servicio de GPS de esos antiguos en donde uno hacía la llamada. Pero en este caso, podemos preguntarle a alguien en la calle, ¿ok? Vamos a cambiar eso y vamos como que le estamos preguntando a alguien en la calle, ¿ok? Thank you for using Roadstar. How can I help you? Bueno, esa parte no. Vamos a ir desde acá. Speaker B. I need directions for the nearest hotel, ¿ok? Aquí usted puede poner el nombre del hotel que usted quiera, right? I need directions for the Princess Hotel, for the Sheraton Hotel, right? For, ¿qué otro hotel podríamos preguntar? Barcelona Hotel. Okay. Camino Real. Okay, there you go. Okay. Marriott. Marriott, ajá. Ok, y veamos la pregunta. How can I get there? Miren, aquí con este there nos evitamos todo lo que decimos arriba. Ok, I need directions for the Marriott Hotel. How can I get there? Ahora, la respuesta son los imperativos. Recordemos, sure, please turn left, continue 20 kilometers. The speed limit is, I don't know, 60 miles per hour, right? Something like that. Vamos a ver. It's too fast. Yeah, right. It is. It is. 60 kilometers is too slow. That's why I didn't say that, right? Because if you are going in a highway, right, you have to go 100, right? Yes. And I said miles, right? Yeah, you're yes. Right. Okay, there you go. Thank you very much, Rafael. Okay. Okay, there you go. Bien, vamos a ver entonces. Acá tenemos the hotel. Recordemos un poco el vocabulario que teníamos que ustedes mismos armaron en la clase anterior y vamos a hacerlo. A ver, speaker B para cualquiera de estos lugares. Okay, here if you see, maybe this is a school, right? Maybe this is a school. What else? The bank. What other place is there? The gas station, right? And the restaurant. Remember, there are some traffic signs here. There are some traffic signs. You have to stop, right? Tienen un alto, okay? Here, there is a school, so you have to go slower, right? Here, you cannot cross. I mean, you cannot make this turn, right? Okay, and the card that you are using is the red one that it is right here, okay? Bye. Vamos a ver. Así espontáneamente, vamos a ver. Pongamos Alma and Douglas. Vamos a ver. Alma en Douglas. Vamos a hacer este que está acá. ¿Ok? Alma speaker B. Douglas speaker A. Hey, hey, me tocaría a mí. You are A, Douglas. Okay. Reading. Yes, Alma. Please. Okay. Your Alma. Alma, you are a speaker B. Sí. Uh-huh. Ajá. Ok, empezamos. Esta parte no la vamos a decir, acuérdense. Esta parte de arriba no, porque no estamos no con GPS, ¿verdad? Es a una persona. Soy yo. Yes, please, Alma. Ok. I need direction for the Margarita's Hotel. How can I get there? Sure. Please turn left, continue 20 kilometers. His speed limit is. A ver, un límite de velocidad, ¿cuál sería? 30. 16. No, sería 60. 60 kilometers per hour? Correct. Okay, there you go. Thank you very much. Veamos entonces acerca del banco. Sería Rafael and Yancy, please. Teacher, perdón. ¿Cómo se dice? Kilometers. Así, kilometers. Kilometers. Ajá. Kilometers. Kilometers. Okay. Ajá. Kilometers. Okay. I need direction for the nearest bank. How can I get there? You are at the hotel, remember, right? At this moment. Okay, sure. No. B soy yo, ¿verdad? Okay. Yes. No, you are A. Okay. Okay, okay. Thank you for... No, no, Yancy. No. Esa parte no la vamos a decir. Ok. Ok, estamos solo de acá y aquí. Para dos. Ok, okay. Okay. Sure, please turn left. Continue 20 kilometers. The speed limit is. Ok, vamos a ver. Le ayudamos a Yancy y decimos, Rafael está aquí en el hotel, ¿verdad? Y él quiere llegar aquí al banco. He wants to get to the bank. Okay. Let's give these directions. Ajá. Sorry, Rafael está en el... At the hotel. Okay, quiere llegar al banco. Yes, he wants to get to the bank. Okay. He's driving this car. Please turn... no. Ay, se me olvidó esa palabra que vimos. ¿Quiere caminar recto? Ajá. Right. Go straight. Okay. Go straight. Go straight and turn go straight. Right. Look. And turn no in front. Turn right. Oh. Across the street. Well, here it's a block of buildings. Some things are here, right? So if you say go straight, I'm sorry, go straight, then you say turn right. He stays here, and then what's the direction he's got to get? This direction? Turn right again. Okay. Okay. The bank is at? The corner, right? The okay. Corner. The bank. The bank is at the corner. Pero mire que hay acá, no puede cruzar acá, right? Okay. Uh-huh. Bueno, que viniendo de acá tal vez sí, ¿verdad? Porque este es como yendo de aquí para allá, right? Uh-huh. Okay. Now well, let's see. You can use the speed limit is 40 kilometers per hour, right? Okay. Okay. The bank is at the corner, right? Okay, the bank is at the corner. Ajá, entonces completo sería go straight. Go straight, turn right, and turn right. And the bank is a corner. Okay, there you go. Thank you very much. Okay, hagamos la gasolinera. Ya él ya está aquí, Rafael ya llegó aquí, así que Jenny, démosle indicaciones a Rafael para llegar a la gasolinera. Háganos la pregunta, Rafael. Okay. I need directions for the nearest gasoline station. Gas station. Uh-huh. Gas station. Uh-huh. How can I get there? Okay, how can he get there? Jenny? He's right here, right? Remember that he cannot turn here, right? Maybe, right? This is the way. You cannot turn here. Pero como no está viniendo de esta dirección, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿verdad? No se puede cruzar aquí, digamos, right? Entonces nos vamos a ir que él está aquí en el parqueo, mire, de la esquina. Entonces él se tiene que ir acá. Ok, podría ser ajá. The down street. Ok. On the left. But on the left will be this side, right? No. Turn right. At the right. Okay. Turn right. Uh-huh. Go past the school, right? Past the school, corner. Okay. Aquí le vamos a decir que cruce. Mire, Jenny. Around the corner. Okay. The gas station is... around the corner. The gas station is around the corner. Great. Ahora sí, ¿verdad? Vaya. Vamos a ver, Rosa, volvamos a decir eso. Lo que acaba de decir la compañera. Exactly. Ajá. I go straight. Okay. Sí, porque ella dijo down the street, right? Go down the street. Ajá. Ah, okay. So, cruzar, no es cruzar, ¿verdad? Sure. Yo diría go straight. Ajá. Yeah. On the right. Turn. A la derecha. Turn right. Turn right. Ajá. Ajá. Turn right. Across the street. Cruce. Pero across the street serían o esta, mire. And go past the school. Go past the school. Ajá. Go past the school. The corner. Okay, and we can turn right here too, right? Oh, here's turn to the left, right? Turn the left. Turn the left. Uh-huh. Turn left, and the gas station is around the corner. Around the corner. Okay, great. There you are. Okay, guys. Creo que sí se ha comprendido, ¿verdad? Se ha comprendido. Esto sí necesita mucha práctica, ¿ok? Esto necesita mucha práctica. Ustedes ahí pueden hacer las oraciones, ¿ya? Y volverlas a leer. Así como las que vimos direcciones en hasta en español. En español, sí, claro. It's true. I understand that. Fíjense que yo sí tomo mucho en cuenta eso porque sí nos cuesta a los salvadoreños dar dirección, de veras, de veras. Quizás esta es una de las clases más difíciles para los salvadoreños. Yeah. A ver, y más, sinceramente, sin hacer a un lado a las mujeres y echarnos de cabeza, más las mujeres, ¿verdad? Más las mujeres, se nos va la dirección realmente. Bien. Pero sí sabemos cómo llegar, pero que no nos pregunten, ¿ya? Ajá. Bueno, después de reírnos, siempre en el manual tenemos ya el speaking practice, ¿ok? Este speaking practice se supone que ustedes deben de platicar acerca de esta situación. Yo no tengo nada que ver ahí, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer esto. Van a platicar las razones por las que ustedes viajan o por las que las más comunes, ¿ok? Para viajar, ¿ok? Let's read the instructions. Why do you or your partners travel on business? Y tenemos que hacer entre todos como a ver quién, perdón, cuál de todas estas razones es la más común en este grupo, ¿ok? Entonces, yo me voy a poner en silencio, ¿sí? Y todos van a ir diciendo la razón por la que ustedes saben que viajan ustedes o viajan sus compañeros, ¿ok? Yo solo voy a ir poniendo la rayita de acuerdo a la razón que yo escuche, ¿ok? ¿Sí se comprende lo que vamos a hacer? Ustedes son los que van a platicar de las razones. Ok. Attend conference and seminars. To visit clients. To visit agents or dealers. Visit client. Visit manufactured plants. To visit manufacturing plant. To visit manufacturing plant. To visit clients. To attending in company meetings. To attending in the company meetings. To visit manufacturing plant. To attend in company meetings too. To go on training. To go on training. Visit client. Client. To visit clients. To go on training. Very good. So what's the most common? What's the first? Okay. Okay, this one will be number one, the first one, right? Okay. What will be the second? To visit manufacturing plants. To visit manufacturing plants. Okay. Hay un empate. Ajá. And then training. In company meetings. Okay, in company meetings. Okay, then these two are number three. Okay, there you go. Nice. There you go. Great. Now let's continue with this because you have to do this. Now you have to write 5 sentences about scheduled activities. You have to use the vocabulary from the box. Let's see, make a reservation, request a hotel service or amenities, right? You can make a reservation too, but you have to use request, okay? Then attend a business event. Check out the time that you have to leave the hotel or the place that you are staying, right? Stay is the verb to say that you, the time you are going to spend in that place. Okay, vamos a ver. Hagamos una oración todos con make a reservation. Vamos todos, revisando en las anteriores, en las conversaciones, en todo, para poner una oración. We are can make a reservation for the next level. Otra vez, Rafael, dígame. We are make reservation. Vale, usted me está poniendo así, a make. Ajá. Make reservation. For the next level of English. For the next English level. Okay, good. Vamos a ver. Aquí, si ponemos are, okay, podemos usar going to, okay, make a reservation. Okay, tenemos que usar correctamente el tiempo verbal. En este caso es un futuro, ¿verdad? Si usamos going to, yeah. Si yo uso otro tiempo verbal, puedo decir, we make a reservation for the next level. Este es en tiempo presente, ¿sí? We always do that, right? We usually do that. Then we use esta otra forma y esta es correcta. Esta es correcta, esta es correcta. Ahora podríamos usar un lenguaje muy polite. I would like to make a reservation, right? Vemos un lenguaje muy polite. Quiero hacer una reservación, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra con make a reservation? ¿En tiempo pasado? ¿Alguien me puede hacer una en tiempo pasado? Una pregunta. Did you make a reservation? Súper fácil, miren. En tiempo pasado usamos el did, ¿sí? Vale. Vamos a ver con request. Request. ¿Ya vieron que aquí ya les hice 4 ejemplos de una forma? Ah, pues así busquemos hacer de request. ¿Ok? Vamos. Carmen. I need a reservation to next weekend. For next weekend. Okay. I need a reservation. Okay, en este caso tal vez, bueno, sí está bien, está correcta. No necesita nada, está bien. Solo que no es del vocabulario que hemos visto, pero está muy bien y está en tiempo presente. Esa fue reservation. Ahora, estamos en request. Vamos a ver. Okay. Ajá. Vamos a ver. Hazel, ¿tiene alguna con request? Revisen el material, ahí tienen un montón, porque ese es el vocabulario que hemos estado viendo. Revisen el manual, revisen sus notas. A ver, ¿alguien tiene ya lista una? Sujeto, verbo, complemento. A ver, Douglas, con la palabra request. No se me ocurre ni una buena idea, teacher. Ok. Vaya, voy a hacer una cosa. Vale, les voy a dar un tip y los quiero animar, ¿ok? Los quiero animar. Esto no se trata de inventar algo que no hayamos visto, ¿ok? Esto se trata de traer a la memoria lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado practicando y lo que hemos estado hablando y estudiando. Esa es la manera en que vamos a poder armar la manera de comunicarnos, ¿verdad? Y para comunicarnos tenemos que armar una oración yéndonos a lo básico, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Por acá les puse, miren, tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, podemos decir, I am going to request. Me dice, a hotel service, a wake up call, right? ¿Vemos? Ya utilicé el tiempo que hemos estado viendo. Miren. ¿Entendido? ¿Hoy sí? ¿Ya agarramos la idea? Dígame, Carmen. ¿Podría ser I would like Charles request Charles service? Excellent. Excellent. Yes. Very good. Thank you very much, Carmen. Ahora sí, vamos a ver. ¿Quién quiere dar otro ejemplo? Teacher, con did, ¿se puede? Claro, con cualquier tiempo que hemos estudiado. So, did you request a service room? I don't know. Okay, did you request service? Is this room service? Room service, I'm sorry. Yes. Did you request room service? Yes. There you go. Great. A ver, ahora con attend. Attend. A ver, José Yair. I am going to attend the meeting next week. Okay, there you go. Very good, very good. A ver, ahora con check out. I'm going to check out tomorrow. Great. Great. What about stay? A ver, Oscar Leonel. Podría ser I need to check out by bags. My bags. I need to check out my bags. No. I need to check out my bags. Como mi equipaje. No. Okay. Okay. Como darle el cheque de salida o revisarlo. Como de revisarlo. Ok, ok. Aunque el checkout que vimos era registrar la salida. Exacto, pero el día de la salida, ¿verdad? Podría ser I would like make a reservation. Excellent. Very good. Indeed. I would like to make a reservation. Good. Ajá. Con stay podría ser did you stay in the office tomorrow? No puedo usar pasado y futuro. Entonces, ajá. Did you stay yesterday? Okay. Did you stay in the office yesterday? Okay. There you go. Did you stay in the office yesterday? Okay, very good. Y la que hemos aprendido. How long are you going to stay? Remember? How long are you going to stay? Cuando hablamos de el hotel, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se va a estar? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a darle un print screen. Ok. Está bueno que me avise porque así me puedo sonreír si salgo yo ahí. Si no me sacan con una cara así como. Ok, good. Thank you. Ok. Bien. Miren, ya solo faltan 13 minutos de nuestra clase, ¿ok? Tenemos varias cosas que finalizar, ¿ok? Tenemos varias cosas que finalizar. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que tenemos una expansion, ¿ok? Tenemos una expansion of vocabulary, ¿ok? Que la tenemos hasta el final, ¿ok? Bien, vamos a seguir con esta actividad número 3, activity number 3. Classify the words below in the corresponding circle. Okay. Accommodations and amenities. Remember, accommodations are the places where you stay, right? As a tourist or as a guest. And amenities are the services. Okay. Let's classify swimming pool. What is swimming pool? Accommodation? Can you stay at a swimming pool? No, right? Amenities. Amenities. Hostel? Accommodation. Accommodation. Great. Convention hotel? Amenities. 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 Convention hotel. Convention hotel. Oh, accommodation. Accommodations. Okay. Safe. Amenities. Amenities. Okay. Bed and breakfast. Amenities. Like the Airbnb, right? Bed amenities. And breakfast. Amenities. Okay. Amenities. There you go. Hair dryer. Amenities. 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 Okay. Amenities. Mini bar. Amenities. Amenities. cable TV. Room service. Accommodation. Room service is amenities. Amenities. Ajá. Es el servicio a la habitación, right? Okay. Okay. Spa. Amenities. High speed Wi-Fi. High speed Wi-Fi. Amenities. Amenities. Okay. And what about the cabin? Cabin. Just cabin. Accommodation. What is the meeting cabin? Cabaña. Oh, accommodation. Okay. Cabin. There you go. Okay. There you go. Okay, people. So now we have the clear the difference between accommodations and amenities, right? So now we are going to continue here. Creo que no me voy a salir de lo del manual para poder terminar. Okay. Identify and correct 3 mistakes in the questions below. Check answers later, right? She is going to stay in a single room. Is it correct? ¿Está correcta gramaticalmente esta pregunta? Yes, teacher. Yes. ¿Están seguros? No. No. She is going to stay in a single room. Es una pregunta. Okay. Yes. It's correct. It's correct. Is she going to stay in a single room? Okay. What about number 2? Correct or incorrect? How long are you correct. Correct. Okay, number 3. When are you going? Are they going alright? Question. ¿Qué le falta? Tú. El tú. Going to. When are they going to? When are they going to arrive? Correct. Okay, there you go. Right. Number 4. It's correct. Are you going to rent a car? Oops. Correct. Correct. Okay, good. What about number 5? What type of room you are going to request? What are you going? It's correct. Correct. No. What? It's a question. Yes. Question. You. Are you going to? Okay. What type of room are you going to request? Okay. There you are. Great. Is there any questions so far? Questions? Sí, queda claro, ¿verdad? Las preguntas tienen su estructura, las afirmativas tienen su estructura y las negativas también tienen su estructura. Bien, the vocabulary expansion. These are signs on the road, okay? These are like traffic signs too. And we have no overtaking. ¿Qué será no overtaking? The tree. I'm sorry? Is the tree picture. A tree overtaking picture. Is when Number 3. Oh, okay. Number 3. When you... ¿Cómo se dice adelantar? Exactamente así, adelantar. Ok, no sobrepasar, La simbología es como no sobrepasar. No sobrepasar, yes. Yes, What about maximum speed? Kilometers. Number two. Is the limit, right? The limit. No, es la señal de 40. Yes. Maximum speed is 40. 40. This one. Uh-huh. Yes. Okay, vamos a ver si lo subo, si lo subo. Okay. A ver, seguimos, seguimos. Maximum speed, right? Hmm. Okay. What about no U-turns? No U-turns. Number six. Okay. Number six. No U-turns. Okay. Don't turn right. Number one. Number four. Is the same number four, teacher? Number four. Number four. Right. Left, izquierdo. Correct. Don't turn right. Okay, then number one will be don't turn left, right? Yes. Okay. Okay. Number two, the exit goes to. School song number five. Number five. School zone. Okay, very good. This is school zone and this is the exit, right? Mm-hmm. What about this one? What? Stop. The last one, number eight. Don't continue. Number eight. Mm-hmm. Don't continue. Number eight, don't continue. Great. So these signs means this, right? So the number one is don't turn left, right? Number two is? The axis goes to. This axis goes to. Okay. What about number three? Scorson. Number three. Overtake. Number four. Don't turn right. Number five. Right. School song. Okay. And number six. No U-turns. Number seven. No U-turn. Maximum speed. And the last one. Don't continue. Okay, very good. So we finished this manual. Okay, we accomplished the whole material we had. We had the vocabulary practice, even though we had another activities. Okay, but yeah, we took a lot of time doing the other one, right? Entonces, solo quiero recordarles que normalmente no van a encontrar go by car, go by motorcycle, go by food. Casi no suena en el lenguaje de día a día, ¿verdad? Entonces, normalmente tenemos que usar el verbo al que corresponde cada que corresponde a cada movimiento o a cada mean of transportation. Entonces, por ejemplo, how do you get to work? How do you get to work es cómo llegas al trabajo, ¿verdad? Pero en algo más específico podría ser how did you get to work este día, right? Today. How did you get to work? ¿Yeah? ¿Cómo llegaste al trabajo? En vez de do, poniendo did, es lo que le preguntaría a su jefe si usted llega así todo sudado, ¿verdad? Si llega en condiciones extrañas y diferentes. How did you get to work? ¿Ok? Y la respuesta es... I ride a horse. Yeah, you're right. Bien, si me preguntan en tiempo presente, yo respondo en tiempo presente, ¿verdad? How do you get to work? I ride my bike to work. I ride my motorcycle. I ride a horse. I drive to work. I take a taxi. I take the train. I take the bus. I take the subway. ¿Ok? Ahora, Si me lo preguntan con did, entonces el verbo va en pasado, ¿sí? I rode. Sería el verbo pasado de ride, ¿ok? Drive, ¿cuál es el verbo pasado de drive? A ver. Drove. Excellent. Drove. And the past tense of take? Took. 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 Okay. Ahora, si preguntamos, how did you get to work? Yo digo, I rode my bike to work. How did you get to work? I drove. Okay, I drove to work. Y normalmente no necesitamos decir I drive my car, a menos que sea importante decir que el carro no es mío, ¿verdad? Entonces yo puedo decir I drive my dad's car, pero no, si no es necesario, solo I drive, ¿ok? No importa el carro de quién, pero yo ese es el que uso, ¿sí? But I drive, I drove to work, yeah, I drove. Vamos a ver, how did you get to work? I took the bus. Or I took a bus, ¿ok? ¿Estamos correctos hasta ahí? Yes. Yes, okay. Ok. Bien, y la última, ultitimita cosa es que en la plataforma ustedes tienen que subir el examen final, ¿ok? El examen final igual tiene 4 partes que hay que completar. Los que no lo han completado, por favor, el día de hoy tiene que quedar subido. No puede ser mañana. Tiene que ser el día de hoy. Son 4 partes, prácticamente son las mismas que hemos estado haciendo en la unidad 4, ¿verdad? Hablamos el lenguaje communication at the workplace and travel plans, right? Eso sería. Unit 3 and Unit 4, ¿yeah? ¿Hay alguna pregunta acerca de las tareas y de del examen final que quieran resolver en este momento? Dígame. El examen final, la última parte, hay una pregunta con cell. O sea, ya la contesté, pero no la encuentro lógica, pues, ¿verdad? Perdón. En la última parte, parte 4. Ajá. Ajá. ¿Qué número de pregunta es? Es la número 2 de la 4ª parte del examen. Ya se la busco. Uh-huh. Yo lo tengo, estoy viendo acá, pero creo que no le comprendí. Vale, pero quiero ver si ya lo tiene. Ah, ¿dónde lo he puesto, vea? No. En la parte número 4. Uh-huh. Is are going to play. Aquí está. Ajá. En la número, no, perdón. Entonces es la número 1. Ajá, porque dice que es the verb in brackets, ¿verdad? La última. Y entonces yo siento bien raro. He's going to phone his friend. Phone es un verbo muy utilizado para decir llamar. Ah, nosotros en español decimos telefoneame o lo telefonió, ¿verdad? Ya. Uh-huh. Sí, no me hacía sentido. Phone no sabía que lo podíamos ocupar como verbo, solo. Vea. Okay. Pero ya me aclaró. Thank you. Okay, okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, con teacher, el examen, dígame. No, yo tengo, en el progreso tengo ahí un par de inquietudes. Dígame. En la barra donde aparece examen final, no me aparece sombreado así como en las otras barras. Aparece como que no realmente hubiera hecho el examen y sí, ya lo hice. ¿Le aparece en gris? Sí. Ah, lo mismo me aparece a mí, dice. Y la misma pregunta iba a hacer yo. Vaya, el color gris es el asignado para los exámenes. Por eso es que les aparece así en gris. Pero si arriba dice el 100%, ahí no hay ningún problema. ¿Ok? En el total, no sé si pudiera compartir la pantalla. Permítame. Maica es un poco más rojo. Entonces, en el total me aparecen tres colores. Compártamelo. Ok. O sea, me aparece gris el final y aquí en el progreso me aparecen tres colores, rojo, ¿verdad? Bueno, y tiene la parte gris, o sea, me va a entender como que no, o no sé si es la asistencia o no sé si es mi promedio. No, lo que pasa es que mire, en esa parte rosada que ve hasta abajo son las tareas. Luego el ocre es el examen intermedio y el gris de arriba es el examen final. Ah, ok. Ajá. No es que no está lleno, sino que ese es el color asignado en el histograma para el examen final. Lo contrario apareciera un gris más clarito, creo. Uno como el color de arriba, mira donde dice ruta de asistente. Ese color apareciera si no lo hubiera hecho. Ah, ok. Sí, estaba preocupado. Pensé que era, que tenía que ver quizás con algo que no había hecho bien o no sé, la asistencia. Ok, no, en este caso así, el gris, el examen final, el ocre, el intermedio, que sería el midterm test, y el rosado son las, todas estas tareas de atrás, 1, 2, 3, 4 y el promedio. Ok, bueno, sí. Thank you, teacher. Ok, no problem. ¿Alguien, otra pregunta antes que nos vayamos? ¿No? Teacher. Ajá, dígame, Luis. Sí, fíjese que yo he tenido ahí inconveniente acabar con la tarea 18, creo que fue. Porque no me da fe, ahí lo hago de una forma, lo echo de otra y, o sea, siempre me sale como mala. Y, digamos, esa misma parte como es la que está en el examen, similar, o sea, no me da también, que es la parte 4, creo, del examen. Ahí lo único que tiene que hacer, Luis, es completar escribir la parte que completaría esa oración y escribir toda la oración. No es toda la oración, solamente la forma del going to, permítame, be going to más el verbo. Permítame que no me carga, ahorita va a cargar. Porque sí, yo lo que hacía es escribir. Usted ya todo lo tiene ahí, su pantalla. Ya está ahí localizado ahí. No, fíjese de que yo tenía el problema acá de que siempre me tengo que salir de la pantalla, así de la clase, y me tengo que meter a otro, o sea, me tendría que salir ahorita de acá para hacerlo, Teacher. Dígame. I am in this part right now. If you want, I share my screen. Yes, please, go ahead. Okay, this part is teacher. Okay. There you go. Good. Ahí tiene que poner el verbo to be de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Que sería, si es he, es is, ¿verdad? Ah, correcto. Is going to phone his friend, right? Pero ya no pone his friend, solo pone is going to phone, right? Ah, ok. Ah, pues sí, por eso no me salía porque yo escribía todo. Ok, en la número 2 hay que tener un cuidado, solo que ahorita ya no me recuerdo y no tengo aquí la notita. Igual, we, ¿verdad? Are going to. Going to. To play. Play. There you go. Play. Number 3. My is going to watch. Watch. Ahí sin puntos. No lleva puntos. Okay. Who is outside? Este es el examen final, ¿verdad? Sí, ajá, pero este estaba en la, también en la tarea 18, ajá, ajá, y es parte del examen final también. Entonces, uh-huh, en el examen final, similar, digamos, no es escribir toda la respuesta, hacer toda la oración. Uh-huh, exacto, solamente la parte que llenaría todo la oración. Ajá, correcto, lo que hace falta. Exacto. Ahí. Uh-huh, ah, uh-huh, ok, pues sí, teacher. Sí, yo puedo decir cómo es esto, lo hacía de una manera, le ponía el punto, le ponía hasta el signo de interrogación y yo... A todos les pasó igual, ¿verdad que a todos nos pasó igual? Sí, correcto. Yes. Sí. Ajá, pero ya ven que es una buena estrategia para que practiquemos, ¿verdad? No, teacher, me van a decir ya. Ajá. Sure. Bueno, ajá, dígame. Solo que para aclarar al compañero, es la tarea 17, no es la 18. Ok, ok, gracias, gracias. Ok, sí, sí, yo no me acordaba qué número era, pero sí, ya igual la dice. Sí, pero solo esa es la que me hace falta, la que tenemos ahorita en pantalla. Ok. Gracias. Thank you very much, Carlos, too, for sharing. Okay, teacher. Okay. Okay, more questions? Or are we okay so far? Teacher, después dice que hay que subirlo a la plataforma, el examen final. Sí, tiene que subir las 4 partes del examen final. Uh-huh. Ok. Ok. Teacher, es una pregunta fuera de lo de las clases, ¿verdad? La misma pregunta que le hice la vez pasada. Pero nos reservamos el derecho de responder. No, no, son bromas. Ok, go ahead. Está bien, no hay problema. No, la pregunta es la siguiente. ¿Probabilidades de que siga usted en el otro curso? Ah, la probabilidad, no tengo probabilidad. Ajá, es una en 1.000.000 porque igual al momento del sorteo estamos todos así, ¿verdad? A ver, no tenemos idea quién. Ajá, exacto, exacto. Así es, y yo les sugiero que nadie se retire, nadie se vaya del curso, nadie renuncie, ¿verdad? Hagan todo lo posible por permanecer. Esto es de ir construyendo poco a poco, no es de frustrarse. Miren, nada se aprende todo de un solo. Las partes que deben haberse aprendido son las que ustedes deben verificar ¿cómo se llama? En el manual, donde les decía yo el vocabulario meta, la gramática meta. Si usted aprendió eso, aprendió el módulo 3, ¿ok? Ya, si eso no lo ha aprendido, entonces regrese a los videos, tiene acceso a todos los videos para que busque las partes que a usted no le han quedado claras y definidas. Sin embargo, el próximo módulo vamos a seguir estudiando mucho de lo que hemos visto ahora, construyendo sobre eso, ¿verdad? Porque esto se trata de práctica, ¿verdad? Se trata de práctica y nosotros ponemos nada más, esto se hace así, pero quien lo desarrolla es usted, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedamos hasta aquí. ¿Alguien se quiere quedar todavía conmigo solito? ¿No? ¿Ya está lista colgada la piñata para ir a celebrar? ¿No? Todavía no. ¿Ya pusieron el café? Ok, Luis, está bien. Está bien, entonces Luis se queda conmigo. Ha sido un gusto haber sido su teacher en este módulo. So, please keep up. Never, ever give up. Ok? Keep up. It's not how you begin, it's how you end. Teacher, la lista final. Finalista. Ya no va a pasar lista. No, como no, si tengo que pasar lista, se me había olvidado. I'm sorry. Final pasa, teacher, la foto. It's true, it's true. A ver, todos por favor, el requerimiento básico y el esencial es que ustedes deben de turn on your cameras. Ay, si hasta se bañaron, ya me acordé. Sí. Ay, son bromas. Estamos bien desinfectaditos. Vaya, vamos a ver. Cuando venía del trabajo, t-shirt. Ajá. Ok, under the storm. Ok, everybody. Yo igual, llegando vengo. A ver, no, pero enciendan su cámara todos. A ver, todos poniendo su cámara y la mejor sonrisa, así su sonrisa sexy, ¿verdad? Vamos a ver todos. Hernán está por ahí, José Yair, Carlos Roberto. Ajá, no importa que estén en la hamaca, pero quiero verlos. Vamos, one. Ajá, vamos a ver. Eso, José Yair, muy bien. Oscar Leonel, ponga su cámara. Roberto, por favor, ponga su cámara. Vamos a ver. My cam doesn't work, teacher. Oh, bueno, aunque sea un emoji, tírenos por ahí. Vamos a ver. Una carita sonriente. Vamos todos. A ver, a la una, a las dos y a las... Abran los ojos, miren la cámara y... No, todos vieron la cámara. Vamos a ver, ¿todos viendo la cámara? No bajen la... Gilbert. A ver, hoy sí. 1, 2, 3, sonrían. Sexy. Eso, ahí está. Hoy sí, va. Vamos a ver, hoy voy a hacer, pasar la lista. ¿Listos? Hoy todos la tomaron quizás, ¿verdad? Vale. Estoy tratando, fíjense que cargue y estoy todavía con, a ver, hoy sí. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Okay, Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Ok. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia, se nos fue Idalia. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok. Jennifer Anet Pérez Landaverde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis, okay, Karen. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. There we go. Nice. Nice, nice. There you are, guys. Okay, me quedo con Luis Ernesto entonces, ha sido un gusto. See you next module if God's will, okay? So, thank you. Thank you, bye teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Goodbye. Goodbye. Okay, Luis Ernesto, tell me. Solo una pregunta, sí, me dio pena preguntarla ahí en general. Okay, dígame. ¿Usted cuando dice subirlo a la plataforma, solo darle ahí, Ajá. O hay que... En el clic de abajo, en cada parte del examen hay un submit. A ver. Ajá, sí, correcto. Ajá, ese es Ajá, es que siempre por lo menos las tres primeras partes ya lo hice, solo me hacía falta la cuarta. Oh, ok, entonces sí. Entonces solo hago la cuarta parte y le doy ahí y eso es. Y le da submit, el botoncito azul, eso significa subirlo. Ah, ok, sí, yo creí que era algo adicional. No voy a hacer de que esté preguntando, bueno, que si era algo sencillo, pero me iba a dar pena. No se preocupe, para eso estamos, para sacarlo de dudas y que todo lo hagamos bien, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, ¿ok? Es solo darle al botoncito. Ah, ok. Sí, Luis. Una última pregunta ahí. Como le comentaba yo la vez anterior, me cuesta bastante el inglés y estoy tratando la manera de aplicarme la verdad para digamos para aprender un poquito más. Entonces no sé, tal vez algo que me pudiera decir ustedes que me podría ayudar, que pudiera estudiar para digamos, para ir reforzando algo, eso me puede ayudar para ir aprendiendo, bueno, que obviamente es la práctica, ¿verdad? La que a uno le va ayudando más. Tiene razón, Luis. Va, mire, yo siempre les doy el consejo de que identifiquen cuál de las habilidades son las que se le dificultan más, porque puede ser que usted sí entienda el inglés leído, sí pueda escribirlo, pero que a la hora de escucharlo no lo entienda. O puede ser que cuando usted lo escucha lo entiende, pero no lo puede hablar. O puede ser que usted lo habla, pero cuando lo escucha no lo entiende. Sí, entonces, eso me sucede, de que tal vez el escucharlo no, como que me quedo cortando varas, como dicen, ¿verdad? Ajá, el listening. Entonces, ajá, pero eso me imagino que es igual tengo que escuchar videos, igual canciones, me imagino. Sí, eso sí, pero mi mejor consejo en este momento para el caso suyo en específico es que en su tiempo que va a tener ahorita una semana, ¿verdad? Vaya viendo los videos de las clases de este módulo, para que se pueda nivelar, digamos, para entrar al módulo 4, para que ahí entonces usted ya entre entendido estos temas que ya vimos, porque si no los domina todavía, igual va a ir con la dificultad. Entonces, mi mejor consejo es que vaya y vea los videos de las clases, ¿verdad? Y que vaya con el manual, porque el manual lleva los ejercicios, entonces usted así va a poder ir rehaciendo los ejercicios del manual y al mismo tiempo los va a ir escuchando cuando los estamos haciendo. Entonces, yo creo que tiene que repasar eso. Repase las clases de este módulo y se le va a hacer más fácil el módulo 4. Y sí, creo que sí me va a ayudar bastante, porque la manera como usted lo ha venido explicando ha sido bastante, digamos, sencillo, comprensible y, o sea, uno como que entiende un poquito más porque, o sea, usted no ha buscado así palabras bien, digamos, rebuscadas. Correcto, rebuscadas, sino que sencillas, yo creo que así es como uno, y por lo mencionado yo que la vez anterior le decía de que usted lo hace y nos dice, háganlo de la manera más sencilla. Exacto. Ajá, exacto. Siempre hay que pensar en la unidad más pequeña, en este caso hacer oraciones, ¿verdad? Hacer oraciones. Por eso yo siempre les digo, cada vez que vemos un tema, Luis, que usted piense en su trabajo. Por ejemplo, si alguien le pidió un favor, ¿cómo se pediría ese favor en inglés? Sí, ¿verdad? Correcto. Porque es algo que ustedes normalmente están haciendo todo el tiempo, entonces es más fácil que se le quede en inglés también. Sí. Y como ya vimos cómo es la forma simple acá, la estructura gramatical, ya solo la aplica, ¿verdad? Y hace la traducción, digamos, de eso, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, esa es la forma más fácil. Yo digo que ahorita, Luis, le va a ayudar mucho más. En vez de que vaya a ver videos de cualquier cosa, que primero vea los videos de las clases de este módulo. Uh-huh. Ok, bueno. Con su manual en la mano sí, para que correcto. Pueda ir desarrollando, ¿verdad? Sí, correcto, uh-huh. correcto. Ok. Bueno, solamente entonces, teacher, con muchas gracias. Con mucho gusto, Luis, con mucho así gusto. Nos tocará el próximo módulo. Tal vez nos toca juntos. Va a estar complicado porque sí. Es como tipo una ruleta, ¿verdad? Sí, es sorteado, entonces no siempre vamos a quedar igual, o probablemente sí, ahí depende, en el momento nos asignan. Ajá, exacto. Bueno, muchas gracias, teacher. Bueno, con mucho gusto, Luis. Have a very good night and see you maybe next module, okay? Or on the way, right? Sí, o en el camino no, nos vemos. Algo, digamos, que tal vez, bueno, yo para este módulo que venía, dije yo, quizás no lo voy a estudiar. Entonces, pero, dije yo, bueno, yo no voy a pedir, dije, porque normalmente siempre que mandan la solicitud, me la mandan a mí. Ah. Yo les he dado hasta el número de teléfono del de recursos humanos, quien la llena. El número de teléfono, el correo de ellos, y siempre me la mandan a mí. Entonces dije yo, bueno, y quizás no... Si me la llegan a mandar a mí, yo no voy a pedir que me la llenen, solo si se la mandan cabal al de recursos humanos. Así sí voy a seguir. Y para mi suerte, el viernes cabal me dicen, mira, ya te inscribí para el siguiente módulo. ¿Qué hizo dinero? Great, entonces, great. Vamos a seguir. Pero todavía tiene este tiempo para poder estudiar lo que se le pasó por alto, ¿verdad? Así que no se preocupe, sí. Vamos paso a paso, que eso es lo importante, que vayamos sí. cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Que usted se trazó, ¿verdad? Sí, bueno. Okay. Gracias, teacher. Ok, have a very good night, Luis. Ok. Bye. Bye. Bye.